Mencionemos hoy que estamos de fiesta algunas frases para reflexionar y tomar en cuenta. Lo dice incluso la Biblia. Aprende a amar lo que haces. Ama el lugar donde estás y ama a todos los que te rodean. Ama y nunca consideres lo que te cuesta. No busques recompensas, pues nunca darás demasiado amor. Así que no temas ni trates de impedir el fluir del amor. Y es que la principal lección en la vida es aprender a amar. Amar más allá de las palabras, de los regalos, de lo superfluo y tangible. Hablamos de amar de corazón y con toda el alma. Y la pasión que se pone en alguna profesión, el trabajo y el servicio también es amor, sin duda. Así que felicitamos a todos los dentistas quienes el próximo 9 de febrero celebran su día. Por lo que en la sección de Bienestar y Salud tenemos las recomendaciones básicas acerca del cuidado dental. ¡Feliz día y adelante! Uno de los básicos para nuestro bienestar y salud, y que comienza desde la infancia, es el cuidado de los dientes. Y los expertos en salud bucal, los dentistas, son quienes combaten los problemas como la caries, el sarro, gingivitis o sensibilidad dental. Y cada 9 de febrero, ellos celebran su día. Por lo que hoy, homenajeamos a estos profesionales, compartiendo las básicas para el cuidado de los dientes. Pero, ¿qué significa una higiene bucal adecuada? Que tus dientes están limpios y no hay restos de alimentos. Que tus encías presentan un color rosado y no duelen ni sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo dental. Y que el mal aliento no es un problema constante. Tener unos dientes bonitos, con un aspecto agradable, hacen sentir bien a la persona y le permite hablar y comer apropiadamente. Por lo tanto, la salud bucal es importante para el bienestar general. Existen algunos cuidados preventivos diarios que debemos tomar muy en cuenta y nunca dejarlos pasar por alto, desde los bebés que comienzan a tener dientes y hasta cualquier edad. Para los bebés, cuando tu pequeño tenga ya un diente o esté embrotándole, utiliza un paño húmedo para limpiarlos después de alimentarlo y antes de acostarse. Lo hará parte de su rutina y se irá creando en él el hábito del cuidado bucal. Cuando tenga ya varios dientes completos, puedes utilizar un cepillo suave y sin pasta dental, a menos de que tu pediatra lo recomiende, y solo debe cepillar sus dientes delicadamente. A partir de los 7 años aproximadamente, los cuidados consisten en un cepillado profundo, después de cada comida, y utilizar hilo dental y enjuague bucal por lo menos 2 veces al día, además de llevar una dieta equilibrada y reducir las ingestas entre comidas. La mejor forma de cepillar los dientes es: incline el cepillo a un ángulo de 45 grados contra el borde de la encía y deslice el cepillo alejándose de ese mismo borde y hacia adelante. Cepille suavemente el exterior e interior y la superficie de masticación de cada diente con movimientos cortos hacia atrás. Por último, cepille suavemente la lengua para eliminar las bacterias y refrescar el aliento. Para el uso correcto del hilo dental, utilice unos 45 centímetros de hilo dental, dejando 3 o 5 centímetros para trabajar. Siga suavemente las curvas de sus dientes y asegúrese de limpiar debajo de la encía, pero evite golpear el hilo contra la misma. Y es así como con estos básicos y sencillos cuidados, evitaremos infecciones y problemas de salud bucal, que además de ser dolorosos, resultan también muy costosos. Gracias a los expertos en salud bucal por compartirnos información tan valiosa y ser parte de nuestro bienestar y salud. ¡Feliz Día del Dentista!